Hello, sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Yo soy David Show y esto puede ser el último capítulo de este canal porque probablemente me suicide después de haber grabado este video que ustedes tanto están pidiendo, que es 24 horas siendo papá de unos morochos. Yo no sé cómo se cargan, miren, le puse el canguro, un brazo se le quedó por dentro, esto va a terminar mal, o me muero yo o se mueren ellos, pero esto no va a terminar bien. Si está viendo este video y estoy muerto, por favor no olvides suscribirte, darle like y comentar. Paz a mis restos. Gracias. Me toca trabajar, para los que no saben, yo hago radio todos los días, entonces mis 24 horas empiezan trabajando. ¿Qué pasa? Yo me busqué una pareja. Miren quién tiene el otro bebé, miren. Miren esta cuchitura, me refiero a mí, porque, o sea, el niño no tiene cuchitura. Los bebés no son lindos. De hecho, ya quedamos con que Jordi iba a ser el que los iba a limpiar. Es así, los voy a limpiar de todo lo que haya que ensuciarlo. Ahora, ¿los quiero ensuciar yo? Sí. Miren, estoy nervioso porque tengo un bebé aquí, un canguro en mi pecho, y le he metido como 4 microfonazos en la frente. Así, miren. Pa. Miren, me pa. Dale, es una cicatriz al chamo, verde. Somos unas madres empoderadas, mira, somos mamás y papás y locutores y comediantes y libretistas y guionistas, todo a la vez yo. No, y frustrado porque yo tenía una carrera. Y por él la dejé. No pude surgir gracias a él. Tuve que poner todos mis sueños en espera. O sea, cosas que te molestan, dejar tu carrera. Dejar mi carrera por él. Pero bueno, nada. Tú sabes, un bebé es una bendición, David. Bendición afortunada. Eso. Pausa, paramos un momentico el video para decirle dos cosas importantes. La primera es que este viernes, sábado y domingo voy a estar en Tire Gastronómico, que va a ser en Castillejo. La entrada es libre. El día viernes voy a hacer stand-up, entonces espero a todo el team brutal allá, porque además vamos a hartar, van a haber concursos, van a haber competencias y va a ser una locura. Lo segundo es que va a haber un concurso súper genial para poder salir del país con la gente de Viajes Élite. Entonces, ¿qué deben hacer? Súper sencillo, ir al Instagram de Viajes Élite, seguirlo y ver la publicación que ellos van a subir, donde van a estar las reglas para participar. Van a ser unas reglas súper sencillas, no van a tener que estar siguiendo un montón de gente. Así que activos porque se viene un descuentón genial para el Team Brutal. Ahora sí, sigan disfrutando de mi pasada de trabajo con esos niños gemelos. Ok, acaba de ocurrir un milagro. Y es que ella se durmió. Ok, vamos a aprovechar que están dormidos y voy a comer. Tuve que hacer cambio de pareja, dejé a mi esposo Jordi por Ariagnes Acevedo, la Cuaima Dulce, quien va a cargar el otro bebé. Yo, no, carga tu bebé. Ya voy. Estamos con nuestros bebés, miren, llevo pañalera porque creemos que uno de los dos se va a hacer pupú en cualquier momento. Tienen rato que no hacen pupú. Que sea el tuyo. Los dos son míos, de hecho. Y miren la injusticia, a mí me tocó llevarlo así en brazos y miren a ella. Pero esto pesa también, o sea, es un peso adicional. El peso de ella más el bicho de la silla del coche. Pero lo llevas como. Comodísimo. Venga, Ariadne, dejó caer a la niña. No la dejé caer. Entonces, donde vamos a comer es aquí en 360, que vamos a comer, creo que un clubhouse, porque tengo ganas de comer clubhouse. Y ellos van a comer tetero, casi se me cae, pero no se me cayó. Y ellos van a comer tetero porque es lo que comen estos bebés. Ay, vente, mi amor, vente. Tienes un papá que no te cuida. Mira, Liam, o te cuido a ti o cuido mi canal y necesito cuidar el canal primero. Miren, a verificar. Ha llegado el momento que no queríamos que llegara y creemos que este ya, mira, ya lo logró. Ya va. En pánico, no entres en pánico que no hemos pedido. Necesitamos comer, tú estás durmiendo, yo necesito comer, por favor, contrólate, Lía.
Contrólate, Lía. Antes de comer, tengo que darle de comer a ellos. Me dijeron que dos cambures. Este se aplastó, yo no sé qué le pasó. Y vieron que tiene que ser trocito. O sea, yo creo que esto está bien. Ella solo lo que quería era salir, no tiene hambre ni nada, sino que quería salir de ese corral, del coche, no sé cómo se llama eso, del asiento. Y él, lo tengo descuidado y no le da más comida. Lo que pasa es que no me puedo dividir, soy un solo Davy Show, no dos Davy Show, no estoy listo para dos niños. Ok, acaba de llegar mi comida, miren, con Pepsi, un Clubhouse, y papas chips. Oye, el Clubhouse sabe bien, está bueno, me gusta el sabor. Ok, pasó lo que no queríamos que pasara. El bebé se hizo popó. Llegó lo que todos estaban esperando que pasara, que uno de los dos se hiciera. Y bueno, aquí está. No, de hecho, dame la niña. Y fue el del gordo, o sea, no te lo pierdas. El que más hace, ok, tenemos miedo. Además, el gordo va a que se ataca la cara. Tiene el pene más grande que yo. Fíjense estos pañales de mí, que se preguntarán, David, ¿y cómo hacen si en Venezuela no hay pañales? Bueno, la mamá de esta criatura tiene un esposo que vive fuera de Venezuela y le manda dólares y cosas para acá, y por eso tiene unos pañales de mí. Estoy feliz, gracias, estoy tripeando esta aventura. Increíble, gracias de verdad. Para la próxima lo voy a hacer con trillizos lo voy a hacer. Y entonces, mira, les damos una pelota a los dos para que peleen. Mira la cajalita. Que la comida de 360 sabía más o menos bien, es aceptable, el precio es económico en comparación con otras cosas de comida, pero lo que odié fue la atención, que fue como una atención horrible. De hecho, las trabajadoras como que estaban estreñidas y es como que estaban molestas. Yo no sé cómo haces para ver un bebé de 8 meses y no sonreírte con un bebé, es como gente amargada. Y es por eso a este lugar en general le doy 4 hamburguesitas, la comida decente. Le doy 5 hamburguesitas, la comida decente, pero la atención es una porquería. Lo siento, 360. Miren, es momento de comer y miren, ella está dormida, los dos están dormidos y venimos a Discovery Burger a comernos un pepito increíble de Metro. Y el gordo también se despertó y ahora sí ya no voy a comer. Subir a este gordo, que es el que más come, a la cocina para que vea lo que es comida de verdad. Porque los pepitos aquí son una locura, son gratinados y yo quiero que ustedes vean esta pornografía y voy a intentar comer, capaz no pueda comer o capaz lo deje que estén en el piso, gateen y se vayan mientras yo como y después los busco. Y miren, ella está aquí tranquila.
Vean esta belleza de Pepito. De hecho, sin probarlo, le voy a dar 10 hamburguesitas porque yo he comido demasiado aquí. Cuéntame de qué va este Pepito. Aquí tenemos aguacate, tocineta, chuleta. Esta es chuletica, piña, pimentón y chamoy. Ay, Dios mío. Aquí no tiene chuleta. Ok, ha llegado nuestro Pepito. Vean, este es como un cachito, es chiquito. Y ella está lanzándose al Pepito cada vez que puede. Mira, mira esto, ¿no? Tengo miedo. Quiero que un hombre me mire como Lía mira el Pepito. Mi amor, yo te miro a ti siempre, sí. Y a mí a Cali. Todo él está tranquilo porque le dimos un pedazo de palo que encontramos. Él se está comiendo un pedazo de palo. Voy a cortar. Lía, agarra el papel. Día no. Entonces la técnica es, los distraes con algo. Rápido, esto es rápido porque comen rápido. Los distraes con un pedazo de algo y después tú comes. Tienes chance de comer, de beber si tienes sed. Lo importante es tener uno en una cárcel y el otro libre, porque si no, los se ponen a llorar. Entonces, okay. Toma, juega con el cuchillo. Juega con el cuchillo. No, mentira. Entonces, ahora toca bañarlos. Como no tenemos una bañera, los vamos a bañar en un fregadero, pues porque son como corotos y se friega igual. Calentamos agua y se le echamos aquí y ya está decente. Ojalá no se mueran derretidos, pero los vamos a bañar aquí. Toalla de niño, una estupidez que no le puedes poner la de niña al niño porque se muere. No sé. Niña, de mini, de Mickey. Ahora, si yo les intercambio los pañales, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada porque ellos no son homofóbicos. Tuvieron una tijera, le cortó la camisa y se acabó. Miren lo que acabo de aprender solo. Mira, para que no se les llene de champú en los ojos, ustedes le ponen la mano aquí, le echan el... No dejen que se les vaya para atrás, obvio. Le echan el agua y para atrás. Y como estamos en Guatire, una franelilla de malandro para que esté acorde a la zona. Fue la estupidez de hoy. Seguramente me están diciendo, David, pero eso no fueron 24 horas. Si quieren ver un video completo de 24 horas como la continuación de este video, por favor, dejen su like. Y si esto llega a 5000 likes, pues grabamos la segunda parte de este video y capaz lo hacemos que si con trillizos para subir el nivel de este challenge. Así que recuerden que nos vemos este viernes, sábado y domingo en el Guatire Gastronómico. Va a estar genial, me gustaría verlo. También recuerden ir al concurso de viajes élites en su Instagram. Y ahora voy con los saludos.
Y recuerden que para recibir saludos solo debes ir a mi página de Facebook y compartir el video de la semana, o ir a mi Twitter y darle retweet al video de la semana, y es muy sencillo. Así que el primer saludo es para el señor Ender David, que siempre está activo en Facebook. Segundo saludo para el señor Ángelo Adán, un abrazo, gracias por compartir los videos. Y el tercer saludo, que siempre me han pedido saludo, ella siempre comparte los videos por Twitter, es para la señorita Paola Farías, así que gracias por estar activa en el Twitter y en las redes sociales. Así que bueno, gracias. Estos fueron los saludos. No olviden suscribirse al canal, comentar qué les pareció el video, compartirlo, si pueden compartirlo, y dejar ese likeazo si les gustó. Mi nombre es David Show y esta fue una estupidez más de las mías. ¡Chao! Sí, de hecho ahorita estoy pensando en Mia Khalifa. ¡Chao!